Vamos a usar este ratito con la intendenta, con Soledad Martínez, intendenta de Zapala, porque hace un tiempo bastante larguito que teníamos pensado conversar y concretar una idea que es una tecnicatura superior. Así que nos pareció importante, ya que venía a Zapala, poder encontrarnos, saludarnos y saludar sobre todo hechos educativos. Entonces, quiero presentar a dos protagonistas antes que nosotras dialoguemos, a Laura y a Laura Mencher y Pablo Carvalho. Sí, quería decir el apellido y volvió a Pablo. Para que nos cuenten un poquito, todos son compañeros y de distritos educativos los que están en esta reunión, porque es una reunión de trabajo, y además hay concejales y autoridades del municipio. Entonces, si entre los dos nos hacen una pequeña síntesis de este convenio que vamos a firmar de la tecnicatura, estaría muy bueno para ilustrar a quienes nos acompañan. ¿Están de acuerdo? Ahí nomás, levantándose un poquito. Sin timidez. Bueno, buenos días a todos y a todas. En realidad, la implementación de esta tecnicatura se plantea en el marco de las permanentes demandas y convenios que nosotros desde la municipalidad y particularmente el campus municipal de estudios superiores, que para quienes no son de Zapala, es un ámbito que ha sido pensado como una estrategia no solamente de desarrollo local, sino de desarrollo territorial, por cuanto el campus tiene el centro académico, pero también tiene la residencia educativa, que por suerte puede albergar a muchísimos jóvenes que vienen del interior. Así que esto nos parece sumamente valioso, porque hablar de educación es hablar de una herramienta insuperable para cualquier persona, para el ámbito social y comunitario. Así que bueno, dentro de las propuestas que pudimos plantear, hay otras que están todavía en cartera, como el profesorado en biología, la extensión náutica de enfermería de la Cruz Roja de Plaza Winkle, y en esta oportunidad podemos concretar la de mantenimiento industrial, que también es una demanda muy sentida para el desarrollo de la actividad industrial en la zona, en la región, y también una propuesta muy importante para los egresados de las escuelas técnicas, que en muchos de los casos no pueden ir a estudiar a otro lugar, y nos parece que les abre numerosas posibilidades de inserción laboral. Así que bueno, celebramos esta oportunidad y estamos acá para trabajar. Pablo, ¿y ustedes ya tienen pensado en la dirección de superior, del nivel superior del Consejo de Educación? Digamos, ¿qué convocatoria, hasta cuántos aspirantes podríamos llegar? Por ejemplo, ya que todos son compañeros del distrito, de los distritos cercanos, también como para que ellos tengan idea para sus estudiantes. A ver, o personas adultas. Concretamente, respondiendo a la pregunta, el ingreso es irrestricto. No hay un límite teórico, pero sí un límite práctico. Hemos tenido alguna experiencia que nos desbordó y bueno, acusamos recibo y tomamos medidas. De todas formas, ministra, esta carrera se destaca, entre otras cosas que voy a mencionar, porque no satura de matrícula. Sí es cierto que va a congregar matrícula de distintas localidades cercanas, equidistantes, pero no es de la carrera que tengamos experiencia que ha saturado en matrícula. Pero si, por el contrario, a ver, por ejemplo, una carrera de administración, de marketing, de turismo, congrega mucha matrícula, pero también genera mucha deserción temprana. En cambio, hemos tenido experiencia en agropecuaria, en tecnicatura. Bueno, no recuerdo ahora cuál, que son sectoriales y si bien hay muy poca matrícula, aluminé está la otra tecnicatura, aluminé y picuneufú. Si bien la matrícula inicial no es alta, está en el orden de los 60, 70 y pico de personas, la deserción es mucho menor, o sea que la inscripción es más, más firme el que llena la inscripción. No sé si contesté. Sí, y una pregunta que recién me hizo el público, me encanta ser periodista. Si los profesores y quienes serán los formadores, la dirección de superior tiene, digamos, un relevamiento, si los tenemos en la zona, si van a venir de lugares cercanos. Depende
Lo que concretamente estamos trabajando a partir de estos días con Laura es justamente la posibilidad de poder identificar recursos humanos local para integrar dos planteles, el equipo local operativo y el plantel docente. El criterio, obviamente, es favorecer el recurso humano local, en tanto la formación acredite lo requerido. En caso contrario, bueno, se ve de traerlo incluso desde Neuquén o de otros lugares. Muy bien. ¿Y alguien quiere hacer alguna pregunta todavía? ¿Cuándo va a comenzar esto? ¿A mitad de año? La carrera está prevista para iniciar actividades en agosto. Ajá. Previo a ello vamos a hacer dos encuentros acá en Zapala, que estamos coordinando con Laura, de difusión y sobre todo para los interesados. Bueno, qué día se va a cursar, cuántas materias son, qué materias son, qué perfil. La gente se interesa mucho por el perfil profesional, que dicho sea de paso, Soledad, es un perfil atractivo en el sentido que es muy amplio. El campo potencial ocupacional es muy amplio, ese es un acierto del diseño curricular. Y si me permite la mesa, la autoridad, quiero aprovechar que están los distritos a decirle, bueno, que ustedes están involucrados, ya con 4 estamos actuando, este año tal vez con 8, y pedirle disculpas, agradecerles por todas las atenciones que han tenido, y bueno, algunos pedirles disculpas porque todo esto es nuevo para nosotros, nuevo para ustedes, y se han generado algunas situaciones, bueno, que iremos mejorando cuatrimestre tras cuatrimestre. La realidad va más rápido y bueno, tenemos que apostar a que cada vez haya más formación. Así que bueno. Y finalmente creo que Zapala reúne las condiciones requeridas, objetivas, para un trayecto de este tipo, bueno, dado que hemos visitado el centro de campo municipal y realmente es de destacar, ¿no? Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Sole? No, simplemente agradecer la gestión de nuestros equipos, el trabajo técnico que corresponde a las dos áreas está terminado hace mucho tiempo en cuanto a los acuerdos y al diseño y a las necesidades que teníamos que cubrir mutuamente, y faltaban estos momentos que son más propios de la política, así que agradecerles el trabajo a los dos compañeros. Como lo planteaba Laura, y aprovechando que están aquí referentes de distrito de toda la provincia, extender la invitación a toda la provincia para sumarse a esta propuesta y a otras que tenemos en el campus municipal. Las instalaciones del campus se acompañan con la residencia para estudiantes del interior. Hemos intentado muchas veces conveniar con intendentes del interior que acompañen a sus egresados o a sus estudiantes en el proceso de nuevos trayectos formativos. No siempre ha sido posible, pero quizás a través de los distritos o a través de la gestión del ministerio podemos de alguna manera identificar aquellos sujetos en las distintas localidades que puedan, no sé si merecer es la palabra, todos merecemos más oportunidades y acompañamiento, pero que se hayan destacado para tener un acompañamiento específico de sus localidades. La residencia está ampliando su capacidad, la oferta del campus se complementa con otras que tenemos con educación y que tenemos con la UTN, con la Universidad Nacional de Comahue, con la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de La Plata, con carreras permanentes aquí en Zapala, la Tecnicatura Superior en Comunicación Popular, en Sistemas y Programación de la UTN, que es información que nos parece valiosa compartir porque el arraigo de esa definición política se consolida con la demanda de las comunidades, así que tenemos una vocación seria de que esa referencia que hemos logrado construir en Zapala y en el campus municipal se consolide. Por eso esta tecnicatura es muy importante para nosotros, porque se suma a esta batería de herramientas que ya tenemos en diseño. Así que muchísimas gracias, Cristina, al equipo y a los compañeros. La verdad es que este es un trabajo que se realiza en todo el territorio de la provincia y tiene que ver con la escucha a los gobiernos locales, ¿no? Es decir, ustedes saben, conocen su gente, conocen su proyección, tiene que ver con la extensión también en el tiempo, qué queremos de cada una de las localidades. Y así lo hemos hecho con, no sé, creo que tenemos cerca de 8 tecnicaturas últimas. 4 y 4.
cuatro en marcha y cuatro preparados. Entonces, seguimos fortaleciendo que la educación la hacemos entre más de uno. La verdad es que la educación ocupa y preocupa a todos, y en la medida que haya ideas, algunas son ideas que obstaculizan, pero bueno, también sirven. Y en la medida que podamos demostrar que esto también se puede, que más allá de nuestros lugares como mujeres políticas, en espacios políticos diferentes, partidarios, podemos trabajar en un acontecimiento y en un hecho educativo, ¿no? Que supera y trasciende todo lo demás. Así que bueno, vamos a firmar, tenemos para firmarlo. Sí. La Tecnicatura se llama Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial. Se prevé, Pablo, en el tiempo, digamos, es una a ciclo cerrado, ¿y cuánto duraría el plan de estudios? Tiene una duración de 6 cuatrimestres, 3 años, y es a ciclo cerrado. Bueno, bienvenida a las oportunidades educativas, así que muchas gracias.